Yes Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenía 10 años. Estaba aburrido en casa de mi abuela y me puse a revolver armarios y cajones hasta que encontré un libro voluminoso. Se llamaba La Biblia. ¿Qué es esto, abuela? Un libro antiguo, me dijo riéndose. Pero no lo abras y déjalo donde estaba. No te vaya a pasar como a uno de mi pueblo que lo leyó y se volvió loco. Ese fue mi primer encuentro con el cristianismo. No es mucho, pero la mayoría de mis compañeros de las juventudes comunistas de Tallinn no tuvieron ni eso. Así comienza su testimonio Raúl Ucareda, un estonio, en aquella época del telón de acero, la cortina de hierro. Y acto seguido afirma: intenté leer aquel libro, pero como no entendí nada, lo dejé. Además, no quería que me pasara lo que al del pueblo de mi abuela. En fin, él no quería perder la cabeza, no quería volverse loco. Así que fue creciendo en un ambiente ateo, hasta que llegó a perder el rumbo, como él mismo dice, cuando la fama como guitarrista en una banda de rock le introdujo en un mundo nocivo hasta que tocó fondo. Y fue entonces cuando, poco a poco, pasaron muchos años y muchas cosas, empezó a buscar el sentido de la vida. Descubrí las enseñanzas de la iglesia llenas de amor a la razón. Conocí a algunas personas del Opus Dei que me ayudaron a profundizar en la fe y al cabo de poco tiempo decidí bautizarme. Se lo dije a mi mujer. Llevábamos 20 años juntos y también ella había participado en aquel largo peregrinaje hacia Dios. En el 2010 nos casamos por la iglesia y bautizamos a nuestros hijos. En la actualidad sigo dedicándome a la música. Ahora pienso que tenía razón mi abuela. Si uno lee la Biblia, corre el riesgo de volverse loco, pero de alegría. Es curioso, Jesús, porque la abuela de Raúl tenía razón. No se puede estar cerca de ti sin volverse loco. Hay algo en el amor que siempre raya en la locura. Es más, se me venían a la cabeza aquellas palabras de San José María: saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Porque es que le deslumbraba ese amor tuyo tan desmedido, tan incondicional, tan puro, tan inmerecido, que es de locura. Encontrarse con Jesús no deja indiferente. Es curioso esto. Cuando es en serio, atrapa el corazón. Pero de cara a aquellos que no entienden, uno ha perdido la cabeza. Podrán incluso decir: ha perdido la cabeza, es un ridículo, es un exagerado, no sé qué le pasa, o algo por el estilo. ¿Sabías que la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos? Así le decía Lucas al Chaparrón Bonaparte en aquella famosa serie mexicana que se llamaba Los Chifladitos, no sé si la viste. Pues yo te digo, ojalá que la gente ande diciendo que tú y yo estamos locos, pero locos de alegría, locos de amor a Jesucristo, incluso aunque no lo entiendan. Es lo que te ocurrió a ti, Jesús, lo que leemos en el Evangelio de hoy. Entonces llegó a casa y se volvió a juntar la muchedumbre, de manera que no podían ni siquiera comer. Se enteraron sus parientes y fueron a llevárselo, porque decían que había perdido el juicio. Lo decía un buen cura de una parroquia de pueblo. Vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Habrá que gritar a pleno pulmón que somos discípulos de un loco, que Cristo, habiendo podido redimirnos con una sola gota de sangre, derramó en la cruz por amor a nosotros toda la que cupo en sus venas. Y que quien no responda con divina locura
a locura tan divina, es un mezquino y un necio. Así es. Lo que es de locos es no responder con locura ante la locura de amor de Dios por cada uno. O sea, entendámonos, no se trata de hacer cosas raras. Pero cuando uno ha encontrado algo importante, no piensa dos veces en jugárselo todo por aquello, en poner todo lo que está de su parte para conseguirlo o para retenerlo. O sea, pensemos en las locuras que puede hacer un aficionado de fútbol para ir al partido en el que su equipo se juega la Liga o la Champions o la Conca Champions o la Copa Libertadores, la que tú sigas, ¿no? O pensemos en lo que es capaz de hacer un coleccionista para conseguir una pieza que le hace falta en su colección. Pensemos en lo que es capaz de hacer un enamorado por coincidir con su enamorada. Es de locos. Sí, es de locos. Pero cuidadito con venir a decirles que son unos exagerados o que han perdido la cabeza. Es curioso, porque eso sería falso y cierto al mismo tiempo. Pero es que para entenderlos hace falta uno mismo también perder la cabeza. Para entender a un enamorado hace falta estar enamorado. Qué bien lo describía aquel poeta en pocas líneas. En tanto que el amor dura, toda locura es fineza. Luego que el olvido empieza, toda fineza es locura. Y yo te pregunto, me pregunto, ¿estás enamorado de Jesucristo? ¿Tienes detalles de delicadeza, de fineza con Él? ¿Lo buscas? ¿Te haces el encontradizo? ¿Le dedicas tiempo? ¿O has empezado a olvidarte? ¿Te parecen exageraciones las sugerencias que te da el Espíritu Santo en tu alma, en un rato de oración, o al leer la biografía de algún santo, o a través de aquel planteamiento que te hacen en la dirección espiritual? Jesús es un chiflado, Dios chiflado por los hombres. Tienen razón sus parientes, aunque no la tienen por las razones que ellos creen tener. La tienen porque Jesús es un enamorado de ti y de mí, que ha venido a buscarnos. Tanto amor tiene que se le olvida comer, como dice el Evangelio. No podían ni siquiera comer. Esto es increíble. Estoy leyendo un libro escrito por la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que se titula Encuentra tu persona vitamina. Te lo recomiendo. Pues ahí leía lo siguiente. Al enamorarnos, todo cobra una ilusión especial. Lo que sucede es mejor. El mundo se convierte en un lugar más amable. Las canciones nos recuerdan a esa persona. Queremos saltar, bailar y llevar una sonrisa puesta todo el día. Cualquier oportunidad es buena para disfrutarla. Sentimos menos apetito y aguantamos. Las emociones son más intensas de lo normal y la alegría se activa ante pequeños estímulos. Bueno, y yo te vuelvo a preguntar. Me vuelvo a preguntar, ¿estás enamorado de Jesucristo? Claro que el amor es más que el puro sentimiento de enamoramiento. Justo dándole vueltas a esto pensaba, el amor es también aquel que se sabe sacrificar, que sabe ir a contrapelo, que se quita el pan de la boca para dártelo a ti, cuando significa pasar hambre él. Y eso lo hiciste tú, Jesús, en la Eucaristía. Y no lo hiciste de forma improvisada, a lo loco. Tu amor es maduro, y lo anunciaste como quien declara su amor. Lo dijiste, Señor, y te tomaron por necio. Pero seguiste hablando, y el discurso se hizo más concreto y más duro. Y cuando de pronto pronunciaste las terribles palabras carne y sangre, y dijiste que debíamos comerte y beberte, despertamos de golpe a la realidad de tu locura. Fue como una descarga eléctrica que estremeció a cada uno de los que te escuchábamos. Algunos se taparon los oídos y se rasgaron las vestiduras. Los más cercanos a ti se alejaron avergonzados. Jesús se ha vuelto loco, decían. Pues nosotros, tú y yo, decimos, gracias Jesús por estar loco. Pégame a mí esa locura.
En este octavario, porque estamos en el octavario por la unidad de los cristianos, podemos aprovechar para pedirle a Dios a través de su madre, que es madre de todos los cristianos, que nos una a todos en un amor verdadero, loco, hacia su Hijo, porque ahí empieza todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.